Hola chicas, bienvenidas aquí a este su canal. En esta ocasión les traigo este diseño con esos tres tipos de colores de la colección Mateo y el otro de los Make Up de Fantasy Nails. Ahí les muestro los tonos de colores y ahí vamos a empezar a poner la primera en área de cutícula. Recuerden aquí siempre presionar con la punta del pincel el área de cutícula para ir sellando y ir desvaneciendo hacia la punta. También hay que retirar lo que nos pasemos de exceso a la piel para no tener problema de levantamiento o que se nos caigan las uñas más pronto. Una segunda perla en área de peralte y la vamos a difuminar de igual manera hacia punta y después vamos a dar una ligera barrida hacia cutícula. Así como están viendo ahí, le quise poner lo que viene siendo el color oro de la colección Mateo. Solamente para darle un brillo a estas uñas, ya que se me hizo muy bonito esta colección y quise combinar estos dos colores. Bueno, van a ser tres. El otro color que voy a poner a continuación, este va a ser el color bronce y espero que les guste. Ahí en el dedo del anillo es donde vamos a poner la colección, el color de la colección Mateo en color bronce. Y lo vamos a poner en toda la uña. Ahí vamos a empezar aplicándole la primer perla y tratándola de acomodar lo más uniforme posible y barriéndola hacia punta. Esta colección trae, como pueden ver, mucha decoración, está muy saturada. Entonces hay que tener cuidado en la aplicación de esta colección o de este color. Ahí vamos a poner otra perla en área de peralte y vamos a difuminarla hacia punta. Como el video se está explicando solo, quiero aprovechar para darles gracias por todas aquellas personas que se están suscribiendo nuevas y todas las que me siguen desde hace tiempo y darles 2017 con mucho éxito. Y pues nada, vamos a seguir con la aplicación. Ahí como pueden ver en el dedo del medio, estoy poniendo una perla del color Make Up y la estoy difuminando hacia la punta. Ahí voy a poner otra perla en área de cutícula y de igual manera la voy a difuminar, de igual manera la voy a difuminar hacia punta. También los quiero invitar a que se suscriban si son nuevos en este video o de casualidad andan por este canal. Los invito a que se suscriban y así cada vez que yo suba videos les lleguen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que esté subiendo. Pues como pueden ver ahí, también le puse lo que viene siendo el color oro. Solamente dos uñas van a ir así y las otras dos van a ir del color bronce. Ahí les voy a mostrar cómo encapsulo yo. Primeramente voy a poner una perla en área de cutícula y la voy a presionar con la punta de mi pincel para ir sellando el área de cutícula. Voy a poner otra en área de peralte. Y de igual manera la voy a ir esparciendo hacia los lados para así difuminarla hacia punta y que me vaya quedando la encapsulada uniformemente para no tener problemas al momento de estar limando y no llevarme mucho tiempo. Ahí ya estoy poniendo la última perla en área de punta. Y ahí ya casi vamos a terminar. Les muestro lo que viene siendo el gel, que es con el que yo lo he finalizado. Esto lo va a estar aplicando en todas las uñas, desde área de cutícula hacia punta y sellando bien nuestros laterales, para que no se nos vaya a craquelar o se nos va a levantar el gel. Ya después de aplicar el gel en todas las uñas, así como pueden ver ahí, vamos a empezar con la decoración. En este caso para la decoración usé lo que vienen siendo perlas. Como pueden ver esta perla de esta forma. Y la voy a aplicar en... Después voy a aplicar dos perlas en tonos negros. En tono negro, una en cada... al principio y una al final. Y en el dedo índice voy a aplicar una perla redonda, pero más grande.
en cutícula y voy a colocar después dos perlas un poco más pequeñas, una a cada lado. Así como están viendo. Y ya esto es todo, sería todo de mi parte. Recuerden suscribirse al canal, dar like, comentar. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Así es como quedó el diseño. Y sin nada más que decir, me despido. Soy su amigo Diego Neos y nos vemos hasta un próximo video. Chao.